Ciudad de México. El diputado Sergio Maya, conocido por haber participado en la década de los 90 como miembro del grupo musical Garibaldi, presidirá la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, luego que el miércoles por la noche, en una decisión poco común y bajo un acuerdo político derivado de la inconformidad social, el grupo parlamentario de Morena, del que forma parte Maya, acordó con su aliado Encuentro Social, PES, intercambiar las Comisión de Cultura y de Salud, y devolverla a Morena a cambio de darle al PES las comisiones de Deporte y del Trabajo. Respecto a su próximo cargo, el también empresario del espectáculo, Sergio Maya, señaló a los medios de comunicación dentro del Pleno de la Cámara de Diputados que a pesar de la anunciada austeridad republicana que ha planteado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, defenderá el presupuesto para la cultura, y va a luchar para que la cultura de México y tenga mejores condiciones. Lee también, PES deja Comisión de Salud y Cultura en Cámara de Diputados. Asimismo, se comprometió que el apoyo a la cultura será a todos los sectores en todos los aspectos. He tenido contacto con la Asociación Nacional de Actores, ANDA, y la Sociedad de Autores y Compositores de México, SAGM, con músicos, con algunos coordinadores y presidentes de festivales, como el presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia. Entonces tenemos una agenda que tenemos que trabajar, indicó. Señaló también que la agenda cultural la llevará Alejandra Frausto, propuesta como próxima titular de la Secretaría de Cultura por el presidente electo, y recordó que él solo será un facilitador para que sus políticas se cumplan.